Cordial saludo, respetados rosalunos. La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del Rosal requiere realizar una limpieza total y profunda a las redes por donde se transporta el agua hasta sus casas, para evitar la coloración amarillenta que de forma recurrente se ha venido presentando en el suministro de agua en el municipio del Rosal. Esta limpieza, claro está, se viene haciendo de forma progresiva ya desde el año 2016. Esto se hace como una primera fase que busca mejorar las características organolépticas, entendiendo por esto el color, el sabor y el olor que se presenta en el agua que suministramos. Ahora viene una segunda fase. Esta buscará hacer una limpieza de forma química y mecánica. Esta limpieza química consiste en oxidar los metales como el hierro y manganeso que están presentes principalmente en nuestra fuente de agua de abastecimiento del municipio, y también vamos a remover una biopelícula que se ha formado al interior de la tubería. Ya la limpieza mecánica consiste en introducir un topo dentro de las tuberías que expulse los residuos por arrastre. Bueno, esta operación, según los análisis técnicos, generará gran impacto en el suministro de agua, toda vez que este color amarillento va a perdurar por seguidamente 2 días, y la disminución del color amarillento se dará en semanas posteriores, ¿sí? No pasarán de ser más de 2 semanas. Igual pues se va a notar la reducción del color y finalmente no se volverá a presentar este color amarillento dentro de las casas. Por el impacto esperado, lo sensible de esta situación, lo primero que vamos a hacer como empresa es realizar una socialización. Esta socialización se hará barrio a barrio, para lo cual nos reunimos previamente con los presidentes de juntas de acción comunal y se estableció un cronograma. Cronograma que será publicado en los diferentes medios que existen para comunicarnos con ustedes. Vale aquí una cosa, una precisión muy importante, es que tiene que ver con las características microbiológicas del agua que suministramos. Estas características son las que afectan realmente la salud humana. Estas características, y según los reportes que nos dan o los seguimientos que nos hace la Secretaría de Salud al agua que suministramos, pues nos dice que los reportes son favorables y que el agua es apta para el consumo humano. Sumado a esto, nosotros contratamos un laboratorio certificado por la UNAC, que también le hace seguimiento al agua que estamos entregando y también nos dan este reporte. En consecuencia, pues lo que hay que cambiar son las condiciones organolépticas, cambiar el color, el sabor y el olor del agua que se ha estado presentando. De antemano, pues agradezco su asistencia a las socializaciones. A continuación se deja una imagen de las socializaciones para que ustedes, por favor, revisen qué día y qué hora corresponde a su barrio para que, por favor, asistan a dichas socializaciones.